Sí, señores, bienvenidos al especial de Halloween de combate. ¡Ah! Hoy tenemos una noche espeluznante, una noche llena de terror. Con mucho maquillaje, con mucha sangre, con mucho terror. Y hoy tenemos aquí en combate a una invitada especial, a una persona que mucha gente en combate la quiere, la aprecia, la extraña. Una persona que viene diva, empoderada y que le encanta los dálmatas. Con ustedes, en combate internacional, la contienda. ¡Jamie Arburto! ¡Buenas noches! Hoy soy Cruella. I'm Cruella. Y estoy en busca de mis dálmatas. Veo un cosito peludo por aquí, pero no tiene piel de dálmata. Ah, no. Eso hablo más. Buenas noches. Bueno, así que, por favor. Ya estamos a medianoche, ya me va a transformar. Medianoche. El hombre lobo. No, hombre. Ay, un cachorrito peludo. Hasta la batita. Bienvenidos a combate, señoras y señores. Arrancamos el especial de Halloween de Combate Internacional, La Contienda. Es un gusto estar con ustedes en este viernes. A ver, pasemos a la pasarela. A ver, con cuidado. A ver. No, realmente estoy muy contenta. Súper agradecida, gracias por la invitación a este programa especial. Pablo, particularmente me encanta. Y pues bueno, todos los chicos se han esmerado, el equipo de maquillaje se lució. Son todos unos artistas y el opening estuvo espectacular. Hoy tenemos una fiesta de Halloween aquí en combate, así que no se lo pueden perder. Señoras y señores, ¿ya vieron? A Jamie, miren nada más el maquillaje, hombre. DJ Alan. DJ Alan en las tornamesas. Bueno, y ahí está el hombre lobo. ¡Vuelta! ¡Cruella de Vil! Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Tenemos una fiesta de Halloween para ustedes preparada, para que se la disfruten, para que se la gocen, para que la pasen bien en casita. Pero hay gente aquí en combate que no se la va a pasar bien. Ellos son los combatientes. Puede ser... Hoy son juegos de miedo, Pablo. Deja eso. Puede ser que les toque comer algo asqueroso. Me encantaría que les diera una receta de miedo o de pronto algunas mascotas de esas de ultratumba, ¿te parece? Me parece. Una tarántula. Tal vez que toquen algo que no les guste. Todo eso y más van a ver en combate, señor La Voz. Buenas noches. ¿Está el señor La Voz? No. Está preparando todo. Pablo, está preparando todo para esta noche. Pensé que era el oído de Coco. Ya no sé si soy hombre lobo o mariachi, pero bueno. Y Alan, a ver, ¿lo podemos comparar en un ratito? Ya no sé si soy el hombre lobo o mariachi, pero así arrancamos Combate Internacional, La Contienda, el especial de Halloween. Tenemos del otro lado del set, tenemos en el pasillo a la señorita Lourdes con un par de combatientes que vienen algo extraños el día de hoy. Lourdes. Lourdes, ¿estás por ahí? Combate. ¡Hola, niños! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Bienvenidos a Halloween, señoras y señores! Hoy acá en Combate Internacional, La Contienda. Este día estará lleno de cosas espeluznantes. Ustedes no se lo pueden perder. Disfraces, maquillajes. Patty, Lady, Moni se lucieron. Los disfraces están buenísimos. Y acá tengo, no sé si la llorona o el llorón. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto a mis hijos? Yo juego con tus hijos, Edgar. ¡Ay, mis hijos! No sé si me da risa o llorar con el llanto de Edgar, que sí se la ha pasado toda la tarde. Y acá tengo a Stephanie, la chica plástica. Steph, ¿qué tal?
Hola, yo solo quiero venir acá a recomendar a mi cirujano plástico. Como pueden ver, me dejó como una lechuga fresca y preciosa, así que amiga, puedes ir a darte unos retoques y a la llorona también. Ay, Dios mío, esos retoques. Estos disfraces son algunos de los que se vienen. Acá tengo a Marianela de La Purga. Imagínense cómo está esto, iniciando y lo que falta. Y lo que falta, usted acomódese su casa y disfrute de este especial. Hoy salimos de la rutina y disfrutamos de este especial de Halloween. Pablo, Jamie, ¿quieren jugar con nosotros? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Dios! Bueno, deja de rascarte, Pablo, sos un lobo, el hombre lobo. Compórtate como tal. No, pero ahí está la muñeca del calamar, del juego del calamar. Jugaremos, muévete, luz verde. Ahí está. Pero tenemos. ¿Y del otro lado qué tenemos? A otra muñeca. Una muñeca diabólica del lado izquierdo. Annabelle está con nosotros. Con cuidado, porque cuenta la leyenda que aquí en combate. A eso de la mitad del programa, esta muñeca se sale de su vitrina. ¿Qué es lo que hará esa muñeca? No lo sabemos, pero ¿sabes qué sabemos? ¿Qué sabemos? Que los combatientes se van a enfrentar a juegos de miedo en esta noche. Uy, 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 uy. Así que lo que se viene aquí en combate es muy, pero muy horrible. Dicen por ahí que van a comer sangre, que van a comer. ¿Comer sangre estará coagulada? Ah, bueno, sí, cierto. Discúlpame, discúlpame. Es que yo soy lobo, yo sí como sangre. Exactamente. Vamos a ver si hay vampiros presentes en esta noche. Pero ellos sí tendrán que tomar sangre, tendrán que comer cosas espantosas, Pablo. ¿Y qué pasó? Uy, uy, ya vinieron los guardias. Ya vinieron los guardias con la muñeca. Ya están preparados para dispararles a los combatientes. ¿Quién subsistirá a los juegos de miedo en combate esta noche, Pablito? ¿Tú qué opinas? No lo sé, la verdad, lo que sí quiero decir es darle una gracias a toda la producción, a las maquillistas. Gracias, Moni, gracias, Ley. ¡Alan, aplausos! Gracias a toda la gente que participó en este increíble programa, en este especial de Halloween. Gracias también a todo el equipo de producción por este montaje, porque se la rifaron. Tienen un montaje espectacular. Además, las personas que se encargan de la escenografía, realmente, como siempre lo digo, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, lo logran. Y pues bueno, aquí está, de un momento a otro, una escenografía espectacular de Halloween. Así que, ¿con qué continuamos, Pablito? Está picando, me está. Ok. Me pica la nariz. En lo que me pica Pablo se rasca la nariz, ¿dónde estarán los combatientes? ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán disfrazados? ¿De qué se caracterizaron? ¿O ya se los habrá llevado la huesuda? No lo sabemos, pero lo sabremos después de este corte comercial aquí en combate. Pero antes de irnos a un corte, vamos a ver un poco del resumen del reto TikTok de esta semana. Así que quédense en combates porque esto solo está empezando. ¡Combate! ¡Combate náticos! Ha llegado el gran día en donde estaremos celebrando una espeluznante e increíble fiesta de Halloween para todos ustedes. Y las únicas dos reglas que tenemos son no asustarse con los terroríficos disfraces de los combatientes y disfrutar de los horripilantes juegos en combate internacional. La contienda. Continuamos con más. ¿Qué estás haciendo, Pablo Más? Tienes que bajarte de ahí. Alguien le tiene que ayudar a bajar a ese lobo que está ahí encaramado. Lo necesito. Necesito esa piel como abrigo. Bueno, ya. Momento. Listo, Pablo. A ver, a ver, a ver. Nosotros no estamos solos.
a quien combate. Cada combatiente viene. No estamos solo, quiere decir que hay seres del más allá aquí presentes en esta noche también. La niña de combate, dicen por ahí. La niña de combate se presenta una vez cada octubre. Bueno, se manifiesta bastante seguido aquí. Yo fui víctima de la niña. Tú sí fuiste víctima de la niña. ¿Y tú? No, yo no, gracias a Dios, nos llevamos bien, somos compas, jugamos parchís a veces. Ah, ok, ahora es mi adoptada, entonces yo soy mamá. Pero bueno, hoy tenemos un gran programa, tenemos unos combatientes también que vienen espectaculares, se la rifaron en sus disfraces y queremos presentarlos. Así que, ¿te parece que los presentemos? Me parece, así que ¿quién será el primer combatiente en desfilar en esta pasarela o más bien la primera pareja? Esperemos que no sean dálmatas, que no sea Bongo. Me encantaría que fueran dálmatas. No, por favor, no. Así que, la primera pareja aquí ¿quién será? En combate en presentarse en el especial de Halloween, Juan Bernardo y Norma Villén. México y El Salvador se hacen presentes en esta noche de Halloween en combate. Ahí estamos y estamos viendo a Norma y Arbeni con Jack y Sally. Del mundo de Jack. El mundo de Jack. El mundo de Jack, una película clásica de Disney donde Halloween y la Navidad se juntan. Totalmente. ¿Será que se van a dar un beso? Beso. ¡Beso! No, hubo beso. Por el maquillaje. Ah, ok. No se puede, hombre. Bueno, pero Sally está como muy sexy, Sally. No, está muy sexy. Yo ya me estoy volviendo lobo. No, porque luego Jack se va a enojar. Ay, ese Jack me lo... No soy. Te lo comes como gran, buen lobo. Gran disfraz de Jack y Sally. Me encanta Norma Villeda y el señor Juan Bernardo. Eso sí, ustedes en casa tienen que comentar cuál ha sido su disfraz favorito en esta noche de Halloween en combate, además de comentar con el hashtag que es Halloween en CBT. Ya lo saben. Ahora llegó el momento de conocer a una gatúbela. ¿Cómo? A una gatúbela. A mí no me gustan los gatos. Tú sabes, yo te dije que no iba a venir. ¡Natalie! ¿No te gusta esa gatúbela? No. Voltea a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papatla, tus hijos vuelan! ¡Meow! Es la gatúbela, Catwoman, Natalie, modelando en ese momento. Pablo, deja de lobear. Y ahí está ya desfilando. Recuerde comentar en nuestras redes sociales. Combate Guatemala, ¿cuál ha sido su disfraz favorito? Muy bien, en esta noche? Natalie Ramírez. Y en este momento vamos a pasar con un nuevo de combate. Una persona que acaba de entrar, pero así quiere es. Darlo todo en las filas azules. Y se esmeró con la caracterización, yo ya lo vi. ¿Ya lo viste? ¿Lo quieres ver tú? El Risas. El Risas viene. ¡El Guasón! El Guasón como Brandon Monroe. Y él detrás del escenario, Pablo, te cuento que estaba bailando, estaba haciendo los pasos del Guasón. A mí se me hace que Alan, poner una canción para que baile. Y el Guasón se burla así. ¿Dónde está tu Batman, Guasón? Está como muy flexible. Tenemos mucho más todavía. ¿Quién será? Es Suseli Lemus como Morticia. Morticia Adam. Exacto. Joder. Es una traducción que solamente Pablo y yo entendimos en este momento. Producción se la ripó con ese nombre. Decí que me sabía cuál era el nombre. Ella es de la Morticia de los Locos Adams. Y te voy a decir algo, sí se parece, porque Suseli nunca sonríe en el programa. No, ¿y qué será? ¿Será que todavía no han conquistado el corazón de Suseli y que tengan que hacerla sonreír? Ya traté. ¿Te trataste? Yo le trato a todas. Ah, bueno,
me encanta, eres perseverante. Yo persevero. Por todos lados, una tiene que salir. Una, o que sea. Más de alguna cae en la red del lobo. Pero ahí estamos viendo a la Morticia. Morticia Fitness. Morticia. 2021. De los locos Adam. A ver, ¿cómo es el tronido de deditos? ¿Tan? A ver, ¿tú ya viste la película de los locos Adams? Ay, como el lobo no puedes tronar los dedos. Ok, no, no hay problema. No. Continuamos, tenemos que seguir viendo a nuestros combatientes y ahora vamos a ver a Kevin. ¿Kevin? Ajá. ¿Sabes cómo viene Kevin? ¿Cómo? Es que no, Kevin. Kevin Mora, el matador, a quien combate hoy viene como el momo. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quiero ver eso! El Ayuwoki está en combate y ahí está saliendo Kevin Mora. Kevin, ahí está el momo, señores. Esa es la caracterización de Kevin. Sí, da miedo. ¡Ay, será! Así sí me sale en la noche y sí me... Esos pelitos que tiene en la cara no me agradan nada. Más que miedo, me dan como... Pero no sé si me dan más miedo el momo o Kevin. Habría que verlo sin el momo. No, Kevin sí da un poquito de miedo. Pero bueno, esa fue la caracterización de Kevin Mora de esta noche como el momo. Pero vamos con más combatientes. ¡Con Toro Loco! ¿Cómo viene vestido? Yo creo, Toro Loco de espantapájaros. Dios mío, vamos a ver cómo se ve espantapájaros. Fue maquillaje. Seguramente. Tiene que ser. Bueno, además, el equipo de producción se lucía Pablito. Vamos a ver a Toro Loco. ¡Como espantapájaros! ¡Pero modela! ¡Vueltecita, Toro Loco! ¡Pablito, pero es que una mujer en la que se tenía que vestir de espantapájaros! ¡Vueltecita! Era una mujer la que se tenía que vestir como espantapájaros. ¿Por qué? Porque, pues, espanta. Continuamos con más. Miguel y Alan. Ay, pero está presente, está poniendo atención. Alan escuchaste ese chiste. Ay, ya. Continuamos con más en nuestra noche de Halloween en combate. Y ahora vamos a conocer cómo viene vestida Marianela. ¡Oh, arriba México! Ah, no, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Arriba México! Vamos a ver. ¡De la purga! ¡Uy! ¡Dios! ¡La purga! DJ Alan. No, así sí me da miedo. Así sí no. Imagínate, me agarra con el machete. Y si va agarrando limpieza Marianela en esta noche, no sabemos. Ahí está, ¿ves? Marianela la tuerta con el ojo blanco por mucha agua loca. ¿Y cuál es el agua loca? Es una agua loca que no puedo decir. ¡Ay, Dios mío! Y yo soy la de los chistes malos. Sí, no, ay, estamos malos. Guerra de chistes malos. Pero bueno, ese fue Marianela Rodríguez. El próximo combatiente que en este momento va a salir con su disfraz es nada más ni nada menos que H. José Contreras, mejor conocido como Aquaman. Pero, ¿qué día es hoy? Hoy es 29. No, día, no fecha. Ah, viernes. Viernes, porque viene como Jason de viernes 13. Ahí está. Ay, no. H de viernes 13. Miren nada más, el señor H te va a cortar con ese machete. Si tiene novia, cuidado que la corta. La corta en muchas piezas. Dios mío, ahí la hace en pedacitos. Me encantan cómo se ha lucido también el equipo de maquillaje, Pablito. Está impresionante. Ustedes no lo miran tal vez tan cerca, pero viernes 13 también tenía aquí como que la máscara rota, con sangre y todo. Y desde las 8 de la mañana está maquillando. No es tan fácil como ustedes, pero lo bueno es de que podemos contar con un equipo profesional, altamente capacitado. Y ¿sabes algo? ¿Qué? Que siempre están innovando con nuevas técnicas y se les está capacitando. Así que se han lucido en esta noche. Y ahora, ¿sabes quién se quiere lucir también? El señor Flash y su disfraz. Ahora sí. Eso rimó. Eric Dora, que hoy viene como... El Venom. El Venudo.
and out my mind. If you ever heard what I heard in the night, what a fright. They wanna see us abandon the fight. We never die, we just multiply. Okay, ahí está, mira nada más, mira nada más. ¡Vino! ¡Nada más, el vino! Ahí está, me encanta la caracterización. Ahí lo vimos detrás del escenario, te cuento. Y estaba muy pendiente de todos los disfraces de las chicas y estaba bulleando a los chicos también. No le digas también. Eso porque, no le digas eso porque Stephanie se enoja. No, claro. Bueno, pero es que si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Entonces ya pasé. Pero ahí está Flash. Y su disfraz. Ok, así de Flash fue la pasarela de Eric. Ahora llega el momento de ver a la sirenita. La sirenita debajo del mar, porque la vida es más sabrosa. Una querida de combate, una persona que lastimosamente ya nos dijo que se iba a ir de combate. El 8 es su último día, pero hoy disfruta y celebra su último Halloween aquí en combate. Una mujer con actitud, con entrega, con disciplina, pues yo creo que fue una linda manera de retirarse, aunque seguramente la fanaticada la va a extrañar muchísimo, pero ahí estamos viendo a Majo como la sirenita, algo ensangrentada, pero sirenita. La sirenita zombie. La sirenita ya es sashimi. Ok, ahí está la sirenita. Esta sirenita ya la hicieron sushi. Ahí está bajando Majo Naranjo con su disfraz de sirenita. Sirenita ensangrentada. Miren, con esos más tacones, con esa falda, con esa cintura. Ahí esa estamos viendo el bustier. Guapísima la sirenita. Ya sirenita sushi, ya está un poquito... Ya huele. ¿Cómo? Mal. Ya huele mal. Ay, no, ya. ¿Sí hay sushi de sirena? A ver, ay, Paula. Hay sushi de sirena, lo que pasa es que eso es para gente fina. Ah, ok, ok. Perdón, el restaurante. El de sangre azul aquí. Bueno, Coco, tenemos que seguir con más. Y ahora vamos con Drácula. ¿Con Drácula? Sí. Ese chupa sangre. Exactamente. Y otras cosas. Él es Johnny Carías. Ay, ay, ay. ¿Qué será? ¿Qué será? Drácula. Ese vampiro. Vamos a ver si le va a chupar la sangre a alguien hoy. ¿Será que Edward? Cuidado, cuidado, que él está de vampiro en esta noche. No puede salir a la luz. Pero ¿tú sabes cuál es la fórmula para poder acabar con un vampiro? ¿Cuál? A ver, sacar la luz. Un ajo. No, y la daga en el corazón, Pablo. Ay, yo pensé que un ajo, mi aliento. Lo bueno es de que ese no es transmitido en televisión. que no se mira, la cámara no lo mira, la cámara no lo huele. Pero bueno. Pero lo ve. Y yo lo siento, si me desmayo quiere decir de que Pablo tuvo la culpa. Pero bueno, vamos a ir con el siguiente combatiente. En este caso es una mujer que le encanta las cirugías, que hizo tantas en su vida que ya quedó deforme. Ella es una muñeca plástica. Una Barbie Girl. Ella es Stephanie. Conocida como... La Garza Soto. Eso. Ahí está ella, ensangrentada. Llena de cirugías, hombre. Ya aparece la Kim Kardashian. Completamente. Ya aparece la Kim Kardashian, hombre. De tanta cirugía que se hizo, ¿eh? Ella hoy viene más de plástico. Kim Kardashian, la Titanic, Maribel Guardia, Daniel Conde. ¿Quién será? Será Niurka. ¿O será Stephanie Soto? Es Stephanie Soto, la muñeca plástica. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí sí va a ladrar, a huyar en realidad. Ah, ok. ¡Ay! No, cuidado, cuidado, que Flash te va a regañar. El Venom no puede contra el hombre lobo. El hombre lobo. ¿Y cuál es la función del hombre lobo? Huyas. Huyar. Okay, a huyar la mujer. Ok. Me parece. Vamos con el siguiente combatiente. No es la llorona. ¿No? No. ¿Porque se escucha de lejos o de cerca? A mí decía mi abuelita que si escuchas la llorona de lejos es que está muy cerca. Y si la escuchas de cerca, está lejos. ¿Cómo la escuchan ustedes en casa? Porque ahorita el que se presenta es el señor Edgar Superrato. Con el llorono. El llorono. Oigan, pongan atención. Esos gritos. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay.
Ay, no sé si te prometo que si me hago in vitro, sí lo voy a decir al doctor en la noche. ¿No? Sí, mis hijos, no. Yo dejé muchos en los Estados Unidos. ¿Y los que congelan? Sí, no. Dejé otros en otros lados, pero no puedo decir. Bueno, ya está. No. ¿Dónde será? Ay, 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 ay. Mira, tiene cara de mi suegra, voy a decir. Uy. Ay, Fabrita, estás. Eso. ¿Cómo? ¡Uy! ¿Qué pasó? Se volvió loca. Es una llorona en acción. La llorona breakdown. Momento. Ay, sus hijos. Ay, le dieron los hijos. Ay, después del split, sus hijos. Esta señora sí. Te prometo que si me sale la noche fuera de combate, ahí sí me Edgar, asusto. Edgar, si no, es que Edgar no puede estar cerca mío. Ya me di cuenta que sí, se le mete el chamuco. No, hay que llamar a alguien para que lo exorcice. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. En este momento. Vamos con el último. La última, en realidad. Ella es una muñeca diabólica, una muñeca que yo les dije que a la mitad del programa iba a salir de su cristal, iba a salir de la caja donde iba a estar encerrada. Ella es Jenny Pataque. Dios mío. Por favor que no se muera, por favor que no se muera, por favor que no se muera. Si, no, si la miras no se muere. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Uy, 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 uy. ¿Qué harías si te regalara una muñeca como esa? Lo más chistoso es que yo escuché a Limón decir, así te quiero la noche. Quietecita, calladita. Si molesta calladita menos. Calladita te ves más bonita. Así molesta menos. Si maleavo. Ahí está Jenny Pataki. Como sonríe. Anabel. Anabel. Un guiño, hombre, un guiño, un besito. Besito a la cámara, besito a la cámara. Besito, besito. Anabel, ¿puedes enviar un beso a nuestros combateráticos? Anabel, ¿nos escuchas, Anabel? Anabel. Sí, pero se hace la sorda. Sí, no, no. Ah, no, ahí está, ya parpadeó, dijo que sí. Ojos de madera no ven. Pero bueno, eso fueron las presentaciones de nuestros combatientes pero, esta noche. Pero, tenemos un pero. Hay alguien de producción, Pablito. Que quiere mostrar su disfraz. Él es, adivina quién. Él es. Ya lo escuché quién es. Él es nuestro editor. El editor Elmer. ¿Elmer qué? ¡Dios mío! A ver, ¿él es la Pantera Negra? ¿Él es Black Panther? Dios, pero parece pita con nudo. Tiene panza. No, me parece es un buen Black Panther. Mírenlo nada más. Mírenlo nada más. ¡Oh, por Dios! Ese sí es Avenger. ¿O estará Avenger? Me recordé de los Power Rangers. Ese está Avenger. ¿Te sentirías segura con él? ¿Seguro? Yo ver, no sé, si así está el Pantera Negra, no me imagino el Iron Man, pero bueno. Pero bueno, ahí ustedes ya lo vieron y ahora estamos viendo ya a todos los chicos, a todos nuestros. Señor La Voz. Dígame. Cuéntenos. ¿Habrá un premio para el mejor disfraz de esta noche de Halloween en combate? Así es, Jamie. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Al finalizar el programa, se subirán las fotos a nuestra página de Facebook. ¿Qué ganará el señor? La fotografía. No con ansias, no con ansias. Que esté más veces compartida. El día martes, 2 de noviembre, a las 8 de la noche, tendrá un premio.
ese premio. Es un fin de semana de descanso. ¿Cómo? ¿Solos o acompañados? Por el Pacífico de nuestro país. ¿Cómo? Acompañado. ¿Y puedo ir yo acompañado de una combatiente? Claro. ¡Eso! ¿Qué combatiente sería? ¿Qué combatiente? Pero yo le digo quién. ¡Voy a ir acompañada de la conductora! Bueno, las dos. ¿Las dos? Eso, eso, eso. O la que viene mañana. No, hombre. Pablo creo que le pide mucho a la vida. Por algo es el hombre lobo. El punto es de que sea un buen lobo cazador. A ver, cuidado, porque a las 12, a las bate, ya viene mucho, pero mucho más. Se vienen cosas asquerosas, se vienen cosas horripilantes en combate. Nosotros en aceptamos este ideas también. Continuamos con mucho más en esta noche en Halloween en combate, la contienda. Ay, déjale de agarrar la cola a la gatuela. ¿Cómo? Bueno, al final, bueno, no, le estás agarrando la cola a la gatuela. Se la va a arrancar. Ay, cuidado, te queda la cola en la mano. Hoy en día no se sabe, pero no, con Natalie no pasa nada. Pero bueno, pero bueno, aquí seguimos con combate y creo que es hora de empezar con las primeras competencias de la noche. Así que, señor Lobo, cuéntenos usted. Nos vamos con La Máscara. ¡Uy, La Máscara! ¿Cómo me gusta esa película? La Máscara. Pero ¿sabes qué me gusta? Que ellos hicieron su propia máscara en esta oportunidad. ¿Es cierto? Sí, claro, ellos la hicieron. ¿Y la podemos ver? Por supuesto. ¿Qué te parece? Vamos a verla. Vamos a ver cómo los combatientes hicieron su máscara. Y bueno, de esa manera vieron cómo los combatientes realizaron sus máscaras de Halloween. Por este lado tenemos a las chicas de miedo y por el otro lado tenemos a la sirenita, a la purga y a Jack. Bueno, ¿sabes qué me gusta? De que hoy hicieron su máscara, pero me gusta más de que la mecánica será muy sencilla porque va a ganar quien más votos tenga en redes sociales. Ah, me parece. La gente, ustedes en casita que están viendo este programa, este especial de Halloween en Facebook, pueden votar por su máscara favorita. ¿Será el equipo azul? ¿Será el equipo naranja? La mayor cantidad de comentarios. Ay, 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 ¿quién será? Ganará. ¿Azules o naranjas? Esta competencia. Así que tienen en este momento 4 minutos. Cuatro minutos. ¿Será el equipo naranja? Cronómetro en pantalla. ¿Será el equipo azul? ¿Hay cronómetro en pantalla? Lo estamos viendo en este momento. Ahora sí. Y vamos con La Máscara. 3, 2, 1. ¡Combate! Arrancamos. ¿Quién? Vamos a ver la creatividad. Yo voy a ver por este lado cómo va el equipo naranja. Ahí está la sirenita. Ahí están despertando ellos con su lado de artistas. La máscara tiene que estar viendo hacia la cámara. Me gusta este pelo. El pelo de la muñeca. Me gusta. ¿Será que bueno, me lo puedo llevar a la medianoche? A ver, ¿con cuál de esas tres? No, yo me voy con la... ¿Te quedarías con la muñeca plástica, con Morticia o con la gatuela? Uy, Morticia también. Pero si sonriera, Morticia, una sonrisita. A ver, Morticia, una sonrisa, dice Pablito. Una sonrisa. Una sonrisita. Morticia no sonríe, dice. Ok. A ver, por el otro lado tenemos... Chicos naranjas tienen que tener... Ahí está. Está correcta. Y esta que ya se le quedó el ojo tuerto. Marianela, a ver. El ojo tuerto. Marianela. A ver, ¿y la purga o la sirenita? ¿O me quedo con Jack? Probablemente. Al final, lobo, agarra parejo. Y si tiene hambre, no importa. Mira esta mano. ¡Uy! Jack está nervioso. A ver, ¿cómo está? ¿Qué están haciendo por aquí? Ok. Va bastante como... adelantada las chicas azules, Pablo. A ver, te cuento. Por el lado derecho creo que están haciendo al Duende Verde, Spider-Man. Pero por el lado izquierdo están haciendo, creo que una Harley Quinn. Algo así parecido. Aquí parece que están haciendo a Baby Yoda. No. A Baby Yoda. Mira. ¿Alguien puede? Cámara, ¿puede ver la técnica del equipo azul cómo lo está pintando? Los 20 de tiempo. Por favor, ¿alguien puede ver las manos de Natalie en este momento?
Miren nada más. Una caricia de Natalie en ese momento estaría ideal. Los 10 de tiempo. Y por aquí. ¿Cómo van? Te falta aquí. 2 minutos. Te falta aquí. Te falta ahí. Y oigan, chicos. Te falta aquí. Vamos a ver. Aquí el muchacho que no deja de aullar. Aquí están haciendo como... Me parece algo como español, por los colores. Sonrisita. A ver, yo no soy muy... No me familiarizo mucho con las gatas, pero si tú quieres... Con una gata. Amigos, podemos ser amigos. ¿Quieres que seamos amigos, gatita? La gatita está concentrada. No contesta. Están concentradas. Miramos. ¿Qué están haciendo aquí? Un minuto con 20. Ay, no. No sé si están haciendo al Grinch también, que podría ser el Grinch de este o lado. Puede ser Shrek. Ah, no. Pero ay, tiene más nariz de bruja. Es una bruja. La bruja del caldero. Esto está bastante. A ver, Suseli, ¿qué es? Este me gusta. Estamos dando forma ahorita para que se mira que más naranjo tiene creatividad. Le están tratando de dar forma. Ok. ¿Cómo los ves de este lado, Pablo? Mira, está bastante bonito, me gusta. Tiene planta como de diablo. Tiene estilo, me gusta. Los cachitos están bien. ¿A quién ya le pusieron los cuernos en este lado? ¡Ay! ¿Será Jack? Ah, no, ¿verdad? ¡Ay! 40 segundos. A ver. No. ¿Y este? Así está. Tenemos menos tiempo, chicos. Tiene que terminar. A ver, amigas. Están solo 30 segundos. Yo creo que de este lado lo bueno es que hay salud. Ay, bueno, pero menos mal no fueron ellas las encargadas de la caracterización de hoy, este el maquillaje. De este lado creo yo que... 20 segundos. Hay apoyo, falta talento, un poquito. No. A mí o sea, me parece como arte abstracto. Arte abstracto. Y del otro 8, lado también. 7, 6, uy. 5, 4, ya nomás. 3, 2, 1, tiempo. O puede ser como una pintura al óleo. Oleó tan mal que lo hicieron como con cara de náusea. Seguimos con la competencia chistes malos, ¿verdad? Ya. Vamos a ver, en este momento estamos viendo la máscara del equipo naranja. ¿Nos puedes explicar qué trataron de hacer con esta máscara? Un diablo en donde pues es una mitad de una mitad. Arriba tiene la letra N, que es del equipo naranja. Okay. Y así, ya con detalles amarillos y así. Se nota, bueno. es como un Picasso. Como un Picasso. Ok. A ver, la N es del equipo naranja en el centro, ¿no? Así es. Pensamos de Norma. No, de naranja. Seguro. Bueno, Pablo, ahora te voy a enseñarla a este lado. Chicas, ¿cómo titularon ustedes su máscara? ¿En qué se inspiraron? Bueno, primero que todo quiero que vean la cirugía de nariz que tiene. Es una rinoplastia, acaba de terminar de hacérsela. Las orejas, se hizo en los implantes de orejas, fue a un body piercing. Luego, ahora lo que pasa es como que no le gustó, entonces le dio cólera y se rajó la cara de la cólera. Y después le salieron espinillas del estrés. Estas son las espinillas. Yo tengo una pregunta. Ah, ok. ¿Esas son orejas de duende o de H? ¿Esas son orejas de duende o de H? A ver, pongámoslo a la par. ¿Dónde está H? H. H. A ver, ese sí le cae a... Vamos a ver. A ver, ¿esas son orejas de duende o de H? ¿Por aquí? A ver, vamos. Tengo la orejita de... Ay, no, ¿están chiquitas? No, están chiquitas. ¿Están chiquitas? Pensé que eran más grandes. ¿Yo por qué no había orejón? ¿Me dijiste orejón? Perdón. Bueno, H, ya te puedes regresar. ¿Te equivocaste? Gracias. No, me va a matar este viernes. No, por favor, no. Por favor, no. Bueno. Así que ahorita vamos a tomar la fotografía, porque ustedes ya saben cuál va a ser la mecánica. Es en Facebook y será para quien tenga la mayor cantidad de votos. Recuerden que pasó algo ayer y a mí me impactó. Sí, te cuento. Estuvo muy difícil. El día de ayer el señor Kevin Mora perdió un par de puntos para el equipo azul. El equipo azul está pasando una época complicada, una época donde ya no está Norma Villeda en el equipo. Tienen a Flash nominados y el señor Kevin no anda en su mejor rendimiento. Vamos a ver eso. Nos vamos a un corte y regresamos con más cosas espeluznantes aquí en Combate. Internacional, la contienda.
Durante la carrera banderines, Kevin Mora atrasó a todo su equipo y su decepción fue notable al terminar la competencia. Esta semana sé que no he competido de la mejor manera. Tengo un dolor en este brazo que me afecta el toque y la verdad no quiero que eso influya. Quiero seguir jugando, quiero seguir entrenando, quiero seguir haciendo las cosas bien. Esta semana me ha tocado duro, por decirlo así. Los pitufos no lo critican y como todo un equipo, tratan de darle palabras de ánimo. Hacemos un trabajo para llegar a un final. No solo porque él se haya equivocado, puede decir de antemano que perdimos la prueba por él. Todos tenemos que aportar, obvio de que lo necesitamos en todas competencias. Entonces, se ha estado aguantando ese dolor de brazos solo por ser huevo, como dicen. Es que le está afectando emocionalmente todo esto que está pasando, pero yo le digo que no se desmotive, que siga adelante y bueno, que siga adelante. No me hubiera gustado que esto llegara tan lejos, pero sí me está doliendo más de lo que yo pensé. Estamos de regreso en el programa número uno de la televisión nacional. Combate. Con... ¿Qué le estás apretando, Pablo, que grita así? ¡Alerta médica! ¡Alerta médica! ¡Oíme! Pero, ¿se le perdió la hija? O sea, salió la muñeca de la caja. Anabel se salió de la caja. ¿Ya la vieron? Anabel, ¿estás aquí? Ya no sé quién más da miedo. No sé quién da más miedo, Jenny Patati o Anabel. Tira un besito a la cámara. Un besito, un besito, un besito. Un besito. Un besito, hombre. Solo guiñero. Coqueta, coqueta, Anabel. Bueno, a ver, no se lo pidamos a Anabel. A Jenny Patati tirándole un besito al amor de su vida. O Anabel tirándole un besito a Chucky. Un besito a Chucky, un besito a Chucky. Ah, se rió, se rió. Anabel se rió, bueno. Solo sonríe Anabel. En este momento vamos a ir a competencia, que es lo que la gente quiere, competencia espeluznante en combate. Yo sé que hay muchos fans que vieron esta serie. Yo sé que hay mucha gente que ama este icónico juego. Luz roja. ¿Será esa o se parece? No lo sabemos, preguntémosle a señor La Voz, ¿te parece? Señor La Voz. Aquí vamos. Nos vamos con luz verde, luz roja. Bueno, ahí están los chicos. Ya tienen su gabachita y tienen el número de jugador que serán, Pablo. Bueno, tenemos al 199, al 256, al 218, 031, 067, 149, 001 y 213. Dios mío, así ¿están que listos? Los guardias están en posición, tienen las armas listas. ¿Y te parece si decimos 3, 2, 1? Al ritmo de DJ Alan. Bailen, 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 es bailen. Es hora de comenzar el juego. A ver, hombre lobo baila. Hombre lobo baila. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién es el mejor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ir a ver. Tenemos que verlo de cerquita. ¡Se movió el guaso! ¡Que eliminado! Jugadora número 256, eliminado. Eliminado. DJ Alan. Es hora de comenzar el juego. Contaré la historia de una famosa. A ver. La chona, la chona. A ver. Baila quebradita, pues. Ahí está. Vamos a ver, jugador 199, Drácula. ¡Se rió Drácula! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa si le hacemos así en la orejita? No lo sé. Podemos ver por aquí. ¿Y si la hacemos por aquí abajo? Morticia. Si te hacemos por aquí abajo. Morticia. ¡Flash está hablando! ¡Flash está hablando! El número uno eliminado. ¡Ay! ¡Ay, mis hijos! ¡Le mataron a sus hijos a la llorona!
El 001 está... Es hora de comenzar el juego. Me pisaste la cola. Ok. Pablo, ¿también estás jugando? El señor cara de ficha se ha movido, dicen por aquí. No, no, no. Ay, no, yo no sé. Ay, que queda adentro. ¡La engañaron! ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! A ver, Morticia. Okay. A ver. Mortricia. Seguimos. Es hora de comenzar el juego. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo, bailemos con el tuca, 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 lazo. Bailemos con el tuca, bailemos con el lazo. Ahí está Pablo bailando con Mortricia, Jack. A ver, vuelta, vuelta, eso. Zapatero, Jack, zapatero. Anabel. Muy bien. Chicos, ¿qué pasó aquí? Planearon la pose, ¿qué pasó por aquí? ¿Tendrá cosquillas? ¿Jack tendrá cosquillas? A ver, cámara que me acompañe. ¿Te quito? Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Será que Jack tiene cosquillas? A ver. Si aguanta. Ay. Ay, se cayó. Llorona eliminada. Es hora de comenzar el juego. Tenía que prestar el vestido. Okay. Súbale los beats a la música, DJ. ¿Qué pasará por aquí? Vamos a preguntarle, preguntémosle a seguridad si está de acuerdo con la pose de Pablo con la muñeca. Yo sé, pero yo sí tengo identidad para hablar con ellos, así que no se preocupen. 20 segundos. Ok, vamos a ver. Es hora de comenzar el juego. Por este lado. 10. Ya lo aguanto, ya lo aguanto. 8, 10, 6, 5. A ver, cárgala, cárgala, cárgala. Arriba, la quebradita. Arriba, 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 arriba. Eso, muy bien. Esta pose me parece interesante. ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿O ya hubo beso? No, eso ya pasó de qué ratos. ¿Besito o ya hubo beso? Ya, ya hubo. Suseli. Suseli, ¿te gustaron los besos de H? Él es Kevin, él es Kevin. Ah, no, perdón. Pero se lo pelean, se los pelean. Ah, sí, bueno, es que es válido. ¿Ya alguien me puede explicar qué pasa con la fosa aquí? ¿Será que tiene cosquillas su Celi por aquí? Señora, señora, ¿está bien? ¿Señora, está bien? No, no, tiene cosquillas. ¿Por aquí? Pero está bien agarrada. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿y usted? Es un gusto estar con usted presente. Oigan, ¿y este quedó en pose? Estamos bien, venga, 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 justo. ¡Se rió! ¡Se rió, se rió! 149 y 31. ¡Ay! Por Dios, con todo y ataque. Jugador número 31, señor Rabos, eliminado. Eliminado. Bueno, faltan todavía 4. Vamos a ver. 2 azules, 2 naranjas. Recordemos que ellos tenían que pasar la raya, ¿no? Y no lo han logrado. Y ni siquiera lo han intentado. Así que vamos a jugar la última pasada, que va
Es hora de comenzar el juego. ¡Ay, su hermano! ¿Qué pasó ahí? ¡El hombre lobo se cayó! ¡Ay! ¿Qué pasó? Tiene que pasar detrás de la línea. ¡Suavecito! Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Quién será? Mira, si yo fuera la novia y me estuviese enojada, imagínate, ¡pa! Pero le puedes hacer así, mira, un poquito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y por aquí? ¿Por qué tan seria, muñeca? ¡Ay, muñeca! Seria? Una sonrisita, dice. ¿Por qué tan seria? ¿Y si vamos por un café, pues? Y al jugador 31 le sigue dando el ataque. A mí me dijeron que a usted le gustan los peludos. ¿Qué pasó? ¿Por qué anda tan serio, hombre? Ya pasó la línea, está bien. Se pasó de la raya. No, miraste. Tiene menos medio brazo para allá y medio cuerpo para acá. ¿Qué pasa si le sentamos a alguien en la balanza? Andale, léele la mano. Este parece un conductor del noticiero que tenemos nosotros, ¿eh? Léele la mano, por favor. Ahí está. A ver, te voy a leer la mano. ¡Mueren todos! Únicamente, Norma pasó la marca. ¡Norma! ¡Norma, venga! ¡Remátela, Jack! ¡Norma, venga! Póngase aquí. En medio. ¿Qué se siente ganar? Norma, ¿qué se siente...? Espera. ¡Se la ganó! ¿De quién es esta competencia? ¡Ay, Dios mío! Señor La Voz. Esta competencia es de color naranja. Es hora de comenzar el juego. ¡Naranja! ¡Baile! ¿O le he hecho? ¿Baile o le he hecho? ¡Uy! ¡Sigue rebelde! ¡No está contenta con el camisetazo! ¿Qué hacemos si no quiere celebrar? Yo la estaba viendo, solo lo giraba y miraba ahí si le casaba de buena suerte. Pero el niño no escuchó. No sé si es que se hizo el sordo. Las filas cítricas le dieron una gran ventaja a Toro Loco para que le diera el gane al equipo. Pero los nervios y la falta de concentración lo traicionaron, causando una derrota en competencia que molestó a todo el equipo. Tenía toda la ventaja del mundo y ni así se especificó antes de la competencia cómo lo teníamos que hacer y no pudo. Lo dejamos de último para que tuviera solo una opción para poderlo hacer, pero el niño no escuchó. No sé si es que se hizo el sordo, llegó Majo, hasta le explicó de pe a pa ahí encima de él. Todos le estamos a decir, yo le digo, mira, escuchame, analiza la pieza. O sea, no sé si es que es más grande la cabeza que el cerebro, creo. Yo nunca lo había hecho, intenté hacerlo muy rápido para dejarle ventaja y él nada, no hizo nada, se bloqueó, no lo quiso hacer. Entonces, pilas, bro, por favor, métele más ganas porque aquí se viene a competir y va a ser bueno. Estoy sin palabras, que es vergonzoso, porque literalmente antes de empezar la prueba, le habíamos dicho, buscabas dos piezas, ya solo te guías con esas, pero empezó a loquear, empezó a solo somatarlo, no tenía una guía, ni siquiera la estaba viendo, solo lo giraba y miraba ahí si le casaba de buena suerte. La verdad es que, si solo sigue así, le doy un mes máximo y se va. Sin embargo, a pesar de que el equipo dice haber entrenado, Toro Loco asegura que nunca había entrenado rompecabezas. Fue así de último momento que se dio, pero no lo habíamos entrenado, entonces pues obviamente no sabía qué hacer yo, ¿verdad? Bueno, el día de ayer vimos una competencia donde el equipo naranja tenía toda la ventaja para llevarse los 300 puntos, pero la actuación de un combatiente novato causó que el equipo perdiera la competencia. El señor Toro Loco ayer no logró poner la última pieza del rompecabezas.
¿Qué pasó con Toro Loco? ¿Será una falta de desconcentración? ¿Será que estaba nervioso? ¿Será que sus combatientes, sus compañeros, no le dijeron cómo se ponía la pieza? Muchas cosas pueden pasar. Pero vamos a preguntarle a la persona que tuvo problemas ayer. Toro Loco, ¿qué sucedió? ¿Te dijeron tus combatientes, tus compañeros del equipo naranja cómo hacerlo? ¿Te costó? ¿Fueron los nervios? ¿Qué sucedió? La verdad, yo fui el que cometí el error y le pido una disculpa al equipo y pues a tratar de entrenar más para poder aportar mi granito de arena, ¿verdad? Porque yo sé que el equipo está pasando por una transición muy mala, pero sí, no me gusta, me gusta trabajar bajo presión, pero que sea de la buena manera, ¿verdad? No de la mala. ¿Te gusta competir bajo presión o te pone nervioso? Sí, la verdad es que sí me pongo nervioso, pero pues es normal. Creo que todos somos humanos, ¿verdad? No, aquí no miro yo ningún robot, entonces, pero... Una pregunta, Toro Loco. ¿Tus compañeros estuvieron diciendo que te decían cómo poner la pieza, que era esa forma? La señorita Majo, que es tu capitana, te dijo que tenías que cambiar de forma y que no le hiciste caso. ¿Es eso cierto? Sí, totalmente. Antes del juego, pues ellos me explicaron y pues fue, la verdad, el error mío, pero fue que me ganaron los nervios y... Como te digo, a tratar de enmendar eso, ¿verdad? Ok. Señorita Jenny Patak, la vimos muy molesta el día de ayer con la actuación de Toro Loco. Ah, no tiene que hablar. Oye, yo sé que está como Anabel, pero necesito que hable. Señorita Jenny Patak, ¿está molesta con Toro Loco? ¿Le mira futuro a su compañero, sí o no? La verdad. Es muy difícil. Pero. ¿Pero usted es Anabel o Yoda? Siempre hay que darle oportunidades a los chicos nuevos. Pero esa competencia nadie la había hecho. Ni Johnny. Entonces creo que no hay pretexto. Él por eso fue de último, para que tuviera solo una opción, pero no la supo aprovechar y lo mataron. Me encanta esta Anabel hondureña. Bueno, una opción. Dice. Por eso el equipo se le fue encima, porque él no piensa con la cabeza cuando está nervioso. Y si sigue así, lo van a seguir rematando. Ok. Ya escuchamos las palabras de la señorita Anabel. Toro Loco, yo tengo una pregunta más personal. Quiero saber un poquito cómo... Sabemos que es difícil entrar a combate. Está difícil pues convivir con combatientes, con gente que quiere sacar lo mejor de sí, que cada quien es una estrella, cada quien tiene una personalidad. ¿Ha habido alguien del equipo naranja que se ha acercado a ti a decirte cómo son las cosas, a entrenarte, a darte el apoyo, o te han dado la espalda? Pues la verdad, no voy a hablar mal de nadie. Simplemente creo que, como bien lo digo, el equipo está pasando por una mala transición. Más creo que cada quien se tiene que venir a ganar su puesto y sé que pues uno tiene que trabajar por uno mismo. Más creo que sí necesito pues ayuda del equipo y como tal, no del todo lo he tenido, ¿verdad? A ver, Jenny tiene la mano levantada. La señorita Anabel, ¿qué quiere decir? Él sabe que el equipo le ha brindado el apoyo, pero él siempre pasa haciendo mandados. Por ende, no hemos podido entrenar como se debe. Ok. ¿Es eso cierto, Toro Loco? ¿No estás para los entrenos? Sí, yo creo que son cosas que... No, pues no es que pido permiso para ir a visitar a alguien o algo, pues
si salgo es porque son cosas relevantes, son cosas de trabajo de aquí mismo. Entonces, pues por lo tanto ellos también les tocó hacerlo cuando estuvieron aquí. Entonces no es que yo esté poniendo pretextos, ¿verdad? Yo soy el que me he acercado a ellos y les pregunto y todo. Pero como te digo, no voy a hablar mal de ellos, solo espero poder ponerme las pilas yo y aportar el granito de arena, ¿verdad? No voy a hablar mal de ellos. ¿Estás hablando de tu equipo? No, no estoy hablando mal. ¿Hay alguien en contra de ti? No, para nada. Yo creo que, pues la verdad, no lo sé. Yo vine aquí a trabajar. Si lo están, pues me da igual. Yo solo voy a tratar la manera de entrenar y hacer las cosas bien para ser lo más profesional posible y trabajar con el equipo, ¿verdad? Ya lo personal no me interesa, la verdad, amistad ni nada. Bueno, pero ¿son ellos y tú? ¿Te excluyen en algún momento? Pues yo creo que es normal, en todos los lugares pasa cuando uno acaba de entrar a trabajar, no lo conocen ni nada, pues es normal. Yo la verdad, como te digo, yo me he sentido bien con ellos a nivel personal, no tengo nada en contra de nadie, todos pues me caen muy bien y eso, ya. A ver, tenemos unos ojitos. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes solo ahorita en combate? ¿Te sientes complicado? Esta es una situación diferente. Yo te entiendo, entrar a un trabajo donde pues tienes un equipo nuevo, donde tienes que convivir con gente que a lo mejor no le caes bien. ¿Te sientes bien? Pues como te digo, yo la verdad me siento muy bien. Es un sueño que siempre quise cumplir, estar acá. Y pues ahora que estoy acá, pues sé que estoy cometiendo errores, pero primero Dios, voy a trabajar duro para poder darle lo que se merece a la fanaticada, ¿verdad? Y como te digo, yo me siento muy bien. Siempre he sido una persona que soy muy profesional, así que no me interesa nada de, como te digo, si me excluyen o no me excluyen, yo me siento bien, vengo a hacer mi trabajo y listo. Bueno, pero recordemos que es un equipo. Tenemos a Juan Bernardo también aquí, que quiere decir algo, que está diciendo que él sí se ha acercado a Toro Loco. ¿Es eso cierto, Juan Bernardo? Buenas noches. Me sorprende que Toro Loco diga en general al equipo que no se ha acercado con él. El día que se hizo lo de el rompecabezas, Jenny Pataki, uno por uno, nos dijo cuáles son las piezas que hay que fijarse para poner bien el rompecabezas. Yo ni jamás había acomodado ese rompecabezas, yo jamás había acomodado rompecabezas. Todos los que pasamos no habíamos puesto ese rompecabezas, pero las piezas clave para poderlo poner bien se les dirigieron a cada uno de nosotros. Luego, también he entrenado, bueno, no he entrenado, le he dicho a Toro Loco cómo hacer algunos obstáculos, cómo hacer algunas cosas, que pruebe técnicas y esto. Y él nada más me mira y, órale, vale. Sí, lo hago. Y se va, no lo hace. Ayer lo dejé practicando la torre tuercas, se quedó tantito un segundo, volteé para ver cómo estaba haciéndolo. ¿Dónde está Toro Loco? ¿Quién sabe? Por otra parte, dices que cosas del programa, que producción te manda a hacer, sí, ya sabemos cuáles son, pero el que quiere, puede, y al que no, le importa un comino. En este caso, Johnny también llegó a estar en la misma situación que tú, y él dijo, miren, mejor hablo con producción, muevo ese tema y yo me quedo a entrenar. Así que si no quieres, si no tienes ganas, ¿qué haces aquí? Bueno, lo dijo Juan Bernardo, ¿qué hace ahí? Toro Loco se ríe, complicada situación del equipo naranja. Pero yo sé que hay alguien del equipo naranja que le ha brindado su amistad, que ha hablado con él, que tiene una mejor relación. Marianela Rodríguez. ¿Has hablado con Toro Loco? Yo la verdad que me he acercado a él porque considero que cuando entra una persona hay que acoplarla al equipo. Y me he acercado a él, le he dicho cómo hacer las cosas, le he dado consejos. Y pues la verdad me da igual si dice si no lo apoyamos o sí, la verdad no me importa. Pero todos, estoy segura que en algún momento nos hemos acercado a él a darle algún consejo o a decirle cómo se hacen los ejercicios o cómo se hacen los juegos. ¿Te has acercado a él porque te da lástima cómo lo han tratado tus compañeros? Por lástima. ¿Te has acercado a él porque te dan lástima cómo lo han tratado sus compañeros? Yo nunca dije eso, yo nunca dije que por lástima. Yo, como ya lo dije, cuando hay alguien nuevo en el equipo, hay que acercarse a él para tratar de acoplarlo al equipo.
pero por lástima nunca. Nunca le he hablado a alguien por lástima. Bueno. Majo Naranjo, la capitana, tiene la mano levantada. Vamos a ver qué tiene que decir la capitana. Bueno, buenas noches. Primero que todo quiero dejar claro, o sea, que a él no se le ha tratado mal, o sea, a él nadie lo ha tratado mal. Nosotros, como dice Nela, lo hemos tratado de aconsejar, de acoplar, pero siento que él todavía está en otro mundo, o sea, que todavía no tiene la cabeza aquí. Pero a él no se le ha apartado, a él nadie lo ha tratado mal. De mi parte, yo le he dado los consejos. De hecho, tenemos que andar un poco atrás de él en las explicaciones de juegos, en muchas cosas, pero creo que el problema ahorita es que él no está concentrado como debería estarlo. Bueno, falta de concentración, dice la capitana. Es cuestión del tiempo, el tiempo lo dirá si Toro Loco se va a adaptar a su equipo, recordándole a la gente también que pues no es sencillo cuando una persona entra a combate, que se tiene que acoplar a un nuevo trabajo, se tiene que acoplar a sus compañeros, y pues es normal que empiece a pasar ciertas desconcentraciones, la presión emocional, la presión de la gente. Pero bueno, vamos a ver si... ¿Qué le vas a dar a Toro Loco? Help me. Pero bueno, de esa manera vamos a concluir este tema. El tiempo lo dirá si Toro Loco se va a acoplar al equipo naranja. En este momento vamos a ir con Jamie Aburto y Lourdes, que están en el pasillo con algo que te va a encantar. Seguramente les va a encantar porque con Lourdes estamos a punto de hacer un brindis por Halloween. Pero no es para nosotros esta comida, es para los combatientes. No puede hacer un Halloween sin esta gastronomía que nos ha preparado. Ole, ole. No, hombre. Huele delicioso, hay hígado, tenemos carne molida, huevo, hay dedos de queso, hay un montón de cosas. ¿Y saben qué pueden comer? Cerebro, miren, señores, ahí está. La cerecita del pastel. Esto se ve asquerosamente delicioso en Halloween. Yo ahorita no quisiera estar en los zapatos de los combatientes porque esto sí o sí lo van a tener que hacer, si no el señor La Voz va a tomar cartas en el asunto. Fuertes decisiones y los chicos se resisten a tomarse esas bebidas exóticas para brindar por Halloween y estos platillos que seguramente ellos tendrán que degustar y deleitarse. Es más, ¿te animas a probar uno? Yo sí. ¿Será? Bueno, hay que se probar. Me antoja como que este. Esto. ¿Probamos? Se ve sangriento. Vamos a hacer por ustedes ahí en casa para que vean que también vamos a sufrir como los combatientes. No pasa nada. Dios. Creo que no lo hubiera hecho. No, lo borré. Combatientes, prepárense, porque esto les espera más adelante. Me supo a rayos la receta. Eres mala cocinera. Tranquilos, combatientes, que ya les va a tocar a ustedes disfrutar de estos platos tan deliciosos que han preparado para todos ustedes. Pero eso será después de la pausa comercial aquí en Combate Internacional, la contienda. Combate. No me hubiera gustado que esto llegara tan lejos, pero sí me está doliendo más de lo que yo pensé. Y estamos de regreso en el mejor programa de la televisión nacional en este especial de Halloween. Y muchachos, si ustedes no quieren, porque yo sé que hay algo que les asusta más que Annabelle, que la Llorona, que todos los combatientes que están hoy, que son los granitos. Y quieren que no les salgan esos molestos granitos, les traigo la solución. Utilicen el nuevo BioClean Dermis jabón mascarilla. Para puntos blancos, carbón activado. Para puntos negros, el Darcía exfoliante. Y para piel grasosa, el de limón. Únicos, con ingredientes naturales, sin colorantes artificiales, ni grasa animal. Prueba BioClean Dermis, porque es otra cosa. Y hablando de otra cosa, lo que van a comer los combatientes en este momento. Se viene algo asqueroso. Pablo, y realmente esto no huele nada bien. Ellos quieren hacer un brindis por Halloween. ¿Están preparados, chicos? No, ya se asomaron a la mesa, pero vamos a ver. Aquí están esos dedos
Vean, aquí estoy viendo yo la carne con este topping de huevo crudo. Y para poderse bajar la comida, este shot que huele delicioso. Imagínense ustedes qué puede ser ahí en casita. Pero esto será después del corte comercial. Ya volvemos con más de Combate Internacional. Combate. Este 1 de noviembre, en Combate Internacional, recordaremos con amor y orgullo a todos aquellos seres queridos que ya no están. Por ello, con mucho cariño, nuestro programa del 1 de noviembre estará dedicado a la colorida tradición guatemalteca Día de Todos los Santos, con una exclusiva pasarela de catrines y catrinas. No te lo pierdas, solamente por Combate Internacional, la contienda. Bueno, ya estamos listos. En este momento tenemos el festín de combate. ¿Te animarías a probar alguno? Uy, ¿a ti? Asúmete. Yo ya probé, pero mejor se lo dejo a los combatientes. Es más, mira. A ver. Proba este. No, hombre. Un ojito. A ver, este. ¡Se lo damos! A ver. No. Vení para acá. Vamos a darle un ojo a Pablo Más. Muerde. Morde. No lo mordiste, tienes que morderlo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Dios. ¡Horrible! Bueno, no pasa nada, dice que es horrible. Vamos a ver qué es lo que piensan y opinan los combatientes. Así que ha llegado el momento. ¿Y sabes algo? De que el equipo que más coma será el equipo ganador. Ay, ya. Lloré. Te ves sangriento. Sí, yo sé que lloraste. Bueno, ¿ya explicaste? Por supuesto, el equipo que más coma, obviamente, será el equipo ganador de esta batalla de comelones. Bueno, ya escucharon a mi compañera. La mitad es del equipo naranja, la mitad del equipo azul. Y vamos a empezar con dos combatientes. Señor La Voz. Díganos usted. ¿Es usted el verdugo? Nos vamos con comelones. Combate. Serán 4 minutos de tiempo los que tendrán, Pablito. 4 minutos de tiempo. ¿A qué te supo? Me supo como... No, me supo como a lo que me cocinaba mi suegra. Hígado con sangre. Algo así. Y sesos. Algo así, sí. Con racumín. Sí, no, sí, no me quería mucho, la verdad, pero bueno. Se nota. Señor se La Voz, ¿cuántos juegan? Dos combatientes de cada equipo. 4 minutos. ¿Quiénes serán? El equipo que se coma la mayor cantidad de comida. Ay, no. Y bebida. Esto tiene un huevo. Gana. Bueno, es momento que los combatientes escojan a sus dos comelones. ¿Quiénes serán? Ok. Equipo naranja, la capitana, ¿qué opina? Viene H, viene Bernie y viene Suseli y Kevin. Perdón, compadre. Uy. Bueno, ¿están listos? Seguramente están listos, Pablo. Reglas. Tienen que comerse todo, absolutamente todo. Bebidas, comida, el pastel, todo. De hecho, yo les recomendaría empezar con las bebidas y para que puedan como digerirlo mejor, ¿no? No lo sé, la verdad, porque esto se mira también asqueroso. Ay, ya. ¿Ves un poco? No, a ver, después sí con esa garra. Bueno, ¿dónde está listos? Gente en casita, ¿está lista? ¡Arrancamos! 3. ¡Comelones! 2. 1. ¡Combate!
Dale, pero todo, bueno. todo. Vamos. Entre más rápido coman, recuerden que ustedes le van a dar el gane a su equipo. Tienen que comérselo todo. Y vamos, qué raro. Otro. Qué raro que H empiece por la bebida. Qué raro que H empiece por la bebida. ¿A qué te supo? ¡Todo, hasta el fondo! No, sea lo que sea, no está rico. Dice Kevin que okay. Si le podemos traer un basurero. ¿Se puede traer basurero, no? Coman, tienen ahorita, que comer lo más que puedan. No se puede escupir. Puedes vomitar, 3:30. Pero no escupir. Pero vamos a ver. Rápido. Recuerden que tienen 4 minutos. Ahí está el cronómetro en pantalla. Tienen 3 minutos 20 segundos en ese momento. Y... aquí está tu basurero, compadre, por si lo quiere utilizar. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo va Suseli? Suseli se mira que come bastante. Suseli, que... un shot, por favor. Salud. Shot. Para arriba, para abajo, para centro y para adentro. Vamos a ver. Y por aquí tenemos a Jack. ¿Cómo va? Rico. Sabroso, delicioso. Porque puede. Se siente. Se lo merece. Es que está rico, pero ver esto... 2 minutos. ¡Coma! Es todo. Es el gane para su equipo. Ustedes sabrán qué tanto lo necesitan. Yo no sé, pero aquí nadie lo ha tocado, lo que está aquí. A ver, yo los invito a hacer un brindis por Halloween. En este momento agarren se agregan dos combatientes más. ¡Para arriba! Dos más. Dos combatientes más. ¿Quiénes van? Ok, el brindis, todos con un brindis. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Vamos a ver, falta muy poco tiempo. Tienen que acabárselo. Ay, hasta a mí me dio ganas de vomitar. ¡Presione! ¿Quiénes serán eliminados? Ahí que los chicos comiencen a comer, Pablito. Estamos viendo. Por este lado está comiendo ya Toro Loco y Johnny. Johnny le está entrando duro. Ahí está, poco a poco, boca. Ahí está, mira, H. ¡Ay, no! ¡Dios! ¡Ay, no! Y Majo también le dio un mordisco, con todo y... Me antojé, la verdad. ¡Se le antojó! ¡Ese pastel! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Vamos a ver! ¿Qué le pasó a la llorona? ¡Ya no puede llorar! ¡Ya no puede gritar! ¿Qué dice Majo por aquí? ¿A qué sabe el pastel? A sangre. ¡A sangre, Dios! ¡A huevo, dicen! La carne molida, chicos. Vamos a retirar el cerebro y la carne molida tienen que terminársela. Un poquito, Kevin, si no lo cuenta. Kevin, un poquito. Chicos, mordida, si no Kevin. Se comen las patas y la carne molida, la competencia no será válida. Si no lo cuenta. Hay unas patitas de cerdo. Carne molida. Una patita de cerdo. Toro Loco debería hacer puntos para el equipo. Toro, echate el equipo al hombro. Tiene que sacar la casa por el equipo. Toro. No, una pata. Marianela, ¿qué pasó? Qué asco, qué... Ok. Si no se comen las patas, no es válido. Ala, no, y aquí sí se la están comiendo todo. Tiempo, señores. Señor La Voz, nadie comió carne. Oh, yo sé que aquel sí comió bastante, casi vomito. Ok. Ala, no puedo creer que en serio comió. Es que eso en El Salvador es una delicia. Seguramente. Una patita, hombre. Cométela. Una patita. Ahí va Johnny. No puede ser, Johnny. El equipo naranja comieron todos y solamente eran 4. No se terminaron las patitas. Comelones.
es de color azul. Azules son los que se llevan la competencia. Ahí está la Llorona bailando. Y ahora sí, Pablito, ¿sigues con náusea? Sí, yo muchas náuseas, pero bueno, esta competencia de comelones es del color azul. El desagradable momento que vivió Edgar. Ayer Edgar se puso a llorar totalmente, obviamente por ver a Norma en el otro equipo, en el equipo naranja, algo que nunca se esperaba. Se puso a llorar y le extrañaba demasiado. Así que estas fueron las palabras de Edgar. Norma también se puso a llorar. Esto ustedes lo tienen que ver porque está muy fuerte. La noche de ayer oficialmente ingresó la salvadoreña con su uniforme cítrico a su nuevo equipo. Y esto fue un golpe duro para su compatriota Edgar Siliezar. La veo con el uniforme naranja y me parte, o sea, no me hubiera gustado que esto llegara tan lejos, pero sí me está doliendo más de lo que yo pensé. ¿Qué le podría decir a la persona que hizo que yo sacara la mejor versión de mí? Nada, o sea, voy a seguir haciendo las cosas como un día ella me enseñó, pero me duele, o sea, me duele, te lo prometo que de todas las cosas que me pueden haber dolido, eso me duele. A pesar de ya no estar compitiendo codo a codo, Norma asegura que su amistad permanecerá vigente. Él sabe que siempre voy a estar, yo sé que él siempre va a estar, que es de las pocas personas que le tengo cariño, respeto y mucha admiración. Y pues son 2 horas. Él sabe que el demás tiempo del día voy a estar para él siempre de manera incondicional. Y sabe que siempre, siempre, siempre lo voy a querer. Este 1 de noviembre, en Combate Internacional, recordaremos con amor y orgullo a todos aquellos seres queridos que ya no están. Por ello, con mucho cariño, nuestro programa del 1 de noviembre estará dedicado a la colorida tradición guatemalteca Día de Todos los Santos, con una exclusiva pasarela de catrines y catrinas. No te lo pierdas, solamente por Combate Internacional, la contienda. Uy, este lunes se ve que va a estar increíble esa pasarela de catrines y de catrinas y por supuesto que podemos disfrutar del fiambre en Casita Lu. Así es, vamos a tener un especial del Día de Muertos, aquí va a estar alegrísimo, ustedes no se lo pueden perder el día lunes. Ustedes descansando en su casa y nosotros trabajando para todos ustedes, así que más que invitados a disfrutar con nosotros. Ya. Programa especial en punto de las 8 de la noche, además... Recuerde que la mecánica para saber cómo va a ganar el mejor disfraz de esta noche es a través de las redes sociales, a través de Facebook tienen que compartir, si no está mal, vamos a subir todas las fotografías y usted tiene el poder de decir quién es el disfraz ganador, véalos bien y ahí puede elegir su favorito. Aquí en Combate, los combatenáticos son la voz y ellos tienen la autoridad, exacto, de darle el gane a sus favoritos, pero ¿sabes algo? Uno de los favoritos del público está en... Ahí está Anabel. ¡Arriba! Mira, ¡arriba! ¿Qué le pasa? Jenny, te miran los calzones. Aquí sí, estoy viendo. Aquí nos está tomando fotografías a todos. Uy, con que no se le vaya a salir un acompañado es todo. Bueno, ok. Ahora es momento de ir con Pablo porque así él está en el pasillo. Así que, Pablito, vamos contigo. Señoras y señores, el día de ayer... Se vivió la última fase de este reto de TikTok de sketches. Ayer se presentó Juan Bernardo, Brandon Monroy, la señorita Jenny Pataki y también se presentó Suseli. Así que en este momento vamos a ver quién es el que pasa a la gran final gracias a ustedes, a sus votos, porque recordemos que los votos de los jueces, la que pasó fue Jenny Pataki. ¿Ya tenemos? ¿Tenemos tabla? Señor Davos, ¿tenemos tabla? Vamos a verla en este momento. La graficación. Juan Bernardo, 508.
Suseli 137. 448, Jenny. Brandon, 141. Eso. Eso. Eso quiere decir que el clasificado es el mexicano Colístico. Juan Bernardo se lleva el pase a la final junto a Jenny Pataki. Y bueno, en este momento, señoras y señores, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos en este combate espeluznante. Co-combate. Y bueno, estamos de regreso en Combate Internacional, la contienda. Y así como diría colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que se la hayan gozado. Muchísimas gracias, Jamie Arburto. Yo me la gocé muchísimo, de verdad. Extrañaba mucho estar aquí en Combate. Gracias por la invitación. Gracias a la directora, a la jefa ahora, por Dios. Y de verdad, me la pasé increíble. Muchas gracias. Un honor, estar contigo conduciendo. Esperemos que en otra ocasión conduzcamos de nuevo, ya sin tanta maquillaje, sin tantas cosas, hombre. Pero bueno, es por ustedes, es para la gente en casita. Espero que les haya gustado el Halloween de Combate. Y bueno, hay que agradecer muchísimo al equipo de producción, a Tramoya, porque se lucieron con el set. A nuestras maquillistas estrellas que están ahí. Ya me están tirando un montón. Y a la Academia Dance Sport. Por el baile increíble que hicieron al inicio. Me la pasé increíble. Y eso sí, ustedes no se tienen que perder este próximo lunes en el programa especial del Día de los Muertos. Todos vestidos de catrines a disfrutar del fiambre. Y obviamente en sintonía de Combate. Ahí está. Ahora sí me puedo tirar el... Y bueno, también tenemos a nuestra queridísima Lourdes en pasillo. Feliz noche, feliz viernes, los queremos. Les mandamos un besote hasta sus casas. Gracias, Pablo. Gracias, gente hermosa, por acompañarnos hoy en nuestro especial de Halloween. De verdad, me lo pasamos increíble. El lunes nos vemos. No se puede perder el programa que tenemos para todos ustedes. Ya me están echando aquí, pero yo no.